Del 22 al 26 de febrero, las melodías de una danza que se mezcla con el viento y que se oye a lo largo y ancho de los campos en el distrito de Marco, muestran en todo su esplendor a un patrimonio de la nación, expresión cultural y artística que representa el trabajo del hombre agrícola y ganadero de esta parte del país. El ritmo de la tinja, el cacho y el violín, vamos a disfrutar de lo que es el carnaval marqueño en todo su esplendor. Quince barrios, un sentimiento, el de demostrar lo más tradicional, lo más original y parecido al legado dejado por los antepasados marqueños, quienes celebraban en los campos, por la siembra, provistos de ofrendas para la Pachamama, coca y aguardiente. Así es como inicia el carnaval marqueño el jueves 23 de febrero. Mientras los músicos, que hacen llorar al violín, clarinete, la tinja y el cacho, entran bailando al Estadio Municipal de Marco, saludan al público e inician con sus melodías llenas de sentimiento, que hacen que los marqueños, grandes y pequeños, jóvenes y ancianos, sientan en sus venas la alegría que representa el carnaval marqueño. A estos pasos, sencillos pero elegantes, se le suman los disparates y ocurrencias del patrón y la patrona, quienes ponen la cuota de humor al carnaval marqueño, pues son estos dos personajes que representan a los dueños de las chacras y del ganado, quienes se bañan en talco, se echan ortiga, desatando un mar de risas entre el público presente. La cultura de nuestros ancestros, quienes cultivaron el arte, la devoción, una fe, una alegría en agradecer a la Pachamama, en darle gracias a lo que ahorita vivimos y comemos, gracias a nuestros ancestros. Uno a uno van pasando los 15 barrios de Marco frente al jurado, quienes tienen la difícil tarea de escoger al mejor elenco por sus pasos, su vestimenta y por su coreografía, que incluye el levantamiento de los montes y el uso de carneros. Magnífico, por primera vez magnífico. ¿De dónde está viniendo? Vemos de la ciudad de Jauja, del distrito de Cincos. ¿Qué le parece? ¿Alegre? Muy alegre, divertido para toda la familia y para todo el público. Vamos. Y ahora lo están llevando cargando. Muy bonito, muy precioso. Me ha asombrado al venir acá y espectar todo este lindo espectáculo de este lindo pueblo. ¿De dónde está viniendo? De Lima. ¿Primera vez que ve el carnaval? Sí, primera vez. Al final del concurso, los marqueños, quienes llegan a su tierra luego de un largo año de diferentes partes del país, retornan al compás de su carnaval a sus respectivos barrios a guardar fuerzas, pues esta fiesta dura 5 días de carnaval marqueño.